Antes de la llegada del virus, el gobierno ya se habría preparado para ese momento, más específicamente las tres principales potencias mundiales de este universo, los estadounidenses, los rusos y los asiáticos, siendo la única zona sin explorar aún en la serie. Como sea, estas tres potencias, siendo lideradas totalmente por Banyo, ya se habían preparado, por lo que solo era cuestión de esperar a su llegada. Rukles, con el apoyo total de Banyo, empezaría con varios experimentos que ayudarían a los más poderosos del mundo a sobrevivir. Entre ellas estaban un campo en forma de domo que los mantenía camuflados del resto del mundo y un suministro de energía ilimitada. Banyo y el resto de políticos se irían a un país totalmente distinto. Ahí es donde pasarían y siguen viviendo hasta el día de hoy. El sitio es comúnmente llamado el Imperio, aunque no tiene un nombre oficial aún. Todas las personalidades más importantes e influyentes del planeta habitarían esa zona, y es el lugar al que Bionuti se dirige y donde habita actualmente el ídolo maldito. Todos los que habitan esta zona son pecadores, absolutamente todos. Los que no son pecadores son utilizados para algo que mencionaré más adelante. Por lo que cuando ocurrió la propagación del virus, empezaron a desplegar militares y soldados a las zonas más pobladas, ignorando totalmente al Imperio. Teniendo de igual forma, la misión de ir rescatando a sobrevivientes y científicos principalmente. El gobierno durante todo el inicio, empezaría a experimentar con el fluido oscuro en sí, y se percatarían de que la rabia lograba contrarrestarlo, y que si se le era inyectado a la fuerza a un pecador, este sufriría un destino horrible. Luego de eso, lograrían conseguir a Flippy, y al llevarlo a una base se enterarían que puede controlar la amnesia, por lo que usan su sangre, y de igual forma se percatan que posee la particularidad de funcionar como una cura, por lo que extraen 5 viales. Uno de ellos se lo agarra a Sniffles para experimentar con él, y el resto es entregado a Demole para llevárselo a otros científicos dentro del Imperio, pero habría uno en particular que los pediría para un proyecto en específico, unos sobre super soldados. Flippy junto con Flaky habrían sido enviados a derrotar y capturar a Splendid. Entre este lapso de tiempo, Sniffles habría aprovechado este vial para experimentar con él, y lograría infectarse a sí mismo y acabar con todos en la base, quedándose totalmente solo con sus pensamientos. Pero Sniffles sabía perfectamente que debido a esto Zeba llegaría tarde o temprano a esa base, ya que Sniffles era pecador y estaba a punto de jugar a ser Dios. Rukles sabría de esto, por lo que enviaría a varios soldados a la base donde estaba Flippy, pero al llegar se armaría una batalla intensa, ya que eran varios contra algunos poseídos, que incluso llegaban a tener la fuerza de un subjefe. El buscar la sangre es un fracaso, pero había algo que el gobierno tenía planeado, y era acabar con Zeba, ya que ellos también sabían que él aparecería, por lo que aprovecharían la situación y lanzarían un misil nuclear, el cual por poco fue un éxito. Incluso Splendid Renacido colaboró con ello, dejando a Zeba un 1% vivo, suficiente para regenerar por completo y volverse aún más fuerte. El gobierno se percataría que todo fue un fracaso, pero daría igual, ya que los viales que fueron dados por Demole llegarían a sus manos, y Rukles utilizaría estos viales para empezar con el experimento de supersoldados. Rukles empieza a pedir de igual forma que traigan a un cavernícola congelado llamado Cromarmot, ya que le era muy útil gracias a su sangre prehistórica. Una vez el gato naranja consigue ambas cosas, los experimentos por el lado del Imperio empiezan. Cromarmot se vuelve el paciente cero de un supersoldado y es enviado a pelear contra Zeba, pero de igual forma falla el plan y termina junto a Mime, el cual lograría quemarle el chip cerebral, haciendo que el cavernícola se infecte y esté en camino al Imperio. Pero por el lado de la base en la que se quedó Flip y todo fue un caos, al punto de que todo en un radio gigantesco quedó totalmente destruido por un misil nuclear. Rukles emprendería un viaje hacia allá, pero ahora iría acompañado de dos supersoldados más, los cuales son civiles del Imperio que eran de corazón puro, siendo su única utilidad dentro del lugar donde Banyo habita, simples sujetos de prueba o supersoldados desechables. El punto es que irían a la zona con la misión de conseguir la sangre de Sniffles de cualquier medio posible, y a Splendid. Todos sabemos lo que ocurre y básicamente Sniffles habría pasado su conciencia a Nuti y este se alía con Rukles, emprendiendo su viaje al Imperio. El gobierno durante toda la amnesia la pasarían relajados, pero esto hablando únicamente de los más poderosos a nivel monetario como Banyo o Zilith. Los soldados, científicos e incluso algunos civiles, como pudimos ver, la pasan horrible, siendo desechables en su mayoría y viviendo gracias a Rukles y sus experimentos inhumanos. Ahora mismo hay dos personajes poderosos dirigiéndose al Imperio, Cromarmot y Bionuti. Cromarmot está confirmado que saldrá en Amnesia 7, por lo que es posible que también salga el Imperio y Banyo nuevamente.
En fin, eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el vídeo, recuerden suscribirse, compartir el vídeo y comentar alguna pregunta o idea de vídeo que tengan y nos vemos hasta la próxima, chao.